Hola, ¿cómo están? Buen día. Quería mostrarles, porque no pude, en realidad no me dejaron terminar de grabar como para mostrarles cómo había quedado las nuevas o los nuevos zapatitos instalados, pero acá están. Supuestamente acá era la que estaba la más mala de todas, era esta. Y bueno, ahí, las 8 de primera. ¿Ven? Ahí están las otras. Las 8 nuevas. Y quería mostrarles acá, para que vean, que estoy en un lugar acá en Washington. Ahora mismo voy a buscar una carga, que voy para Sarasota Springs. Eso es en Utah. Déjenme que les quiero mostrar acá un lugar bárbaro donde estoy, para que vean que está espectacular esto. Miren ese paisaje de atrás. Miren eso. ¿Ven? Está bárbaro eso ahí atrás, ¿eh? ¿No? Miren. Lindísimo. Así que bueno, ahora lo que voy a hacer, bueno, ya que estaba para acá, que me parece que es un lugar bastante bonito, y voy a prepararme algo de comer para pasar el rato. Así que tengo que esperar hasta las 4 de la tarde, que es cuando me van a cargar. Me queda como una hora de viaje, así que vamos a empezar a preparar la comida. Así que acompáñenme para no quedarme solito, ¿ok? Empezamos, vamos. Nos vamos a hacer un churrasquito. Todo esto está lavado, ¿eh? Está todo fresquito del refrigerador y todo lavado. Con unos ajíes también así en la parrillita, como me gusta a mí. Ajíes para la parrilla, tomates para la ensaladita. Junto con un poco de espinacas, o bueno, como le dicen acá, espinacas baby spinach. Para la ensalada viene bien esto, ¿eh? ¿Dónde está? Bueno, todo listo ahora para cortarlo y para preparar la ensalada. Así que vamos a prepararla, ¿ok? A picar todo ahora. Ahí va. ¡Ja! ¿Cómo quedó? ¿Bien? Vamos a preparar la ensalada. Ensaladita, solo pimienta, porque como tengo problemas de presión no puedo comer sal, cosas muy saladas o con sal. Pero vamos a ponerlo en contra del viento, porque si no me mata la presión me va a matar el estornudo. Pimienta negra, bastante pimienta negra, aceite de oliva. Qué rica, esto es lo mejor que hay.
Ya está la ensalada preparada. Todo listo. Cerramos. Y ahora sí. Esta para mí es la mejor manera de mezclar la ensalada. Stop. Esta es una cocinita bastante práctica. Eléctrica, by the way. Es más que cocino una parrillita. La conecto ahí al power inverter del camión. Y ahora vamos a empezar a poner el churrasco ahí. Lo que recomiendan que para preparar carne hay que ponerlo en el máximo, high, bien alto. Y es lo que vamos a hacer. Ahí va, ¿eh? Ahí va calentando, está bueno. Y lo que tiene de bueno es que no se pega la carne, nada. No es como hacerlo con carbón, pero no queda mala. A mí que me gusta mucho la carne, no queda mala. Ahí va. Voy poniéndola ahí, se vaya haciendo. Y la verdad que los ajíes así en la parrillita quedan buenos, porque después se acompaña con la carne y quedan bárbaros, ¿no? Y con la ensalada mejor. Con eso listo. Ahí está. Ahí se empieza a escuchar. Como se dice en Argentina, cuando la carne grita, ahí empieza a hacer a gritar. Y es cuando ya se está haciendo, ¿ves? Está bueno. Demora como unos 15 minutos más o menos, no está malo. Así que bueno, volviendo al tema de las gomas, lo que no sé si había quedado claro el otro día, en un par de lugares que estuve averiguando, estas gomas Michelin costaban $5.600, más los taxes. Que en un video dije que ni loco le iba a poner esa porque era muy cara. Pero como el otro día fui ahí en Oregon, que me quedé a pasar, bueno, tenía tiempo y paré para bañarme y todo, pregunté ahí y bueno, a ver cuánto costaban. Y en realidad el muchacho me dijo que costaban $4.800. Ahora, sin taxes, eso es importante, en Oregon no hay taxes, está bueno. Entonces, pero me dijo, si me sirven tus gomas, te descuento $700, el cual enseguida dije, bueno, si él me descuenta 700, yo sé que 4.800 tenía que pagar, pero si él me descuenta 700, esa diferencia le coloco los Centramatic. Centramatic son unos platos, ahora después se los voy a mostrar, antes de seguir viajando, después de comer, que están acá entre medio de las gomas. Esos platos tienen como un caño alrededor, dentro de ese caño están bolitas de acero, y esas bolitas de acero, cuando el camión va andando, se posicionan en el lugar donde la rueda está desbalanceada, y entonces balancea la rueda. Está bueno porque eso prolonga la vida de la rueda un 30-35% más o menos, así que eso está bueno. Y entonces dije, bueno, aunque tenga que gastar sabía que 4.800 iba a gastar. Pero aunque tenga que gastar, es decir, solo las ruedas, si no me tomaba las mías, agarré y digo, bueno, lo iba a hacer igual, porque de todas maneras me estaba ahorrando unos $800. Entonces, me dijo que sí, que me las tomaba.
Bien, 4100. Le agregué el Centramatic. 4800. Ahora, como la otra vez había comprado las pastillas de freno para los tres ejes, agarré y se los hice y le dije cuánto me cobraba para instalarlo. Y me dijo que me cobraba 250 dólares. Y porque era fácil, ¿no? Estaban las ruedas de afuera. Y bueno, agarré y se lo hice instalar. La cuestión es que en total gasté 5.030 o 5.060, ahora después me fijo. Y por 5.060 puse la Michelin, que es lo mejor que hay, el Centramatic en los tres ejes, que es para el balanceo de las ruedas, y le cambié las pastillas de freno, porque este no tiene cinta, este tiene pastillas como los autos, tiene este freno a disco. Le cambié los frenos, así que está todo nuevo ahora eso. Y por 5.060. De la otra manera me hubiese costado más, porque solo las ruedas eran 5.600. Así que me ahorré bastante dinero, porque si lo hubiese hecho ahí eran 5.600 más 600, 6.200 más 250, 6.450. Quiere decir que en toda la vuelta me ahorré 1.450 dólares y no está malo. Así que es por eso que lo hice. Hay que ir rebuscándosela, porque cuando uno tiene tantos gastos en el camión, como me está tocando a mí últimamente, la verdad que no está. Hay que ir viendo una cosa a otra, ¿eh? Ahí va esto. Y bueno, la situación ahora está un poquito mejor, no voy a decir que está mala, pero hay que empezar a trabajar semanas completas. A mí ahora me tocó trabajar esta semana. Solo tuve dos cargas, pero porque tuve que hacer mi restart de 34 horas de descanso. Entonces me agarró justo para el martes. Y bueno. Pero no obstante eso, ahora la semana que viene va a estar buena. Esta carga que agarré ahora, voy para Sarasota Spring. Eso es en Utah. Y son solo 1000 millas. La verdad que no está mal. Y la carga pagó 2.200 dólares. Así que bueno. Y son solo 4.000 libras. Prácticamente vacío, una carga liviana, no pago mal. Tengo hoy viernes y la voy a entregar el lunes en la mañana, así que me puedo tomar otro restart en el fin de semana, 34 horas, y bueno, ahí empezaría el lunes con una semana completa, de lunes al próximo lunes, y estando en el oeste, que ahora el oeste la verdad que está pagando bien. Las cargas las están pagando bien ahora. Ahora que estaría bueno probar la ensaladita, ¿no? A ver cómo quedó. En realidad tendría que haberle agregado también un poco de vinagre o limón. Limón me gusta más que el vinagre. Pero es que no tengo, se me terminó. Pero así no quedó mal. Está bueno. Está bueno, muy bueno. Esto sería como un cocinando con Droni, ¿no? Quiero aprovechar y mandarle un saludo a la finada Aurora. Quien me conoce sabe quién es. Es una señora que la dieron por muerta en el barrio por el COVID-19. Y resulta ser que la señora está viva, ahí vivita y coleando, mejor que nadie. Y todos los vecinos la habían dado por muerta, el chisme. Eso es el chisme. La gente es chismosa, es mala, ¿eh? La gente habla mucho. Típico como un programa de cocina, así, que siempre están mandando saludos y agradecimientos, y bueno, lo único que me falta es mandarle un saludo a los auspiciantes. Pero, Aurora, un beso, te quiero, cuídate. Y bueno, y ahora un agradecimiento para quien me auspicia del programa, en realidad el canal, Calzoncillos Torpedo, quien aguanta, esos son los que aguantan hasta el último lavado. Así que gracias por apoyarme. Y bueno, y aparte un agradecimiento para todos los suscriptores, que no son muchos, son 27, casi todos conocidos, somos todos de la familia. Y bueno, pero por lo menos de ahí vamos, ¿no? De a poquito. Ahora ya pronto se va el verano, eso es lo malo, ¿eh? Bien, empieza a venir ese frío asqueroso que la verdad que no lo soporto, no me gusta para nada. Ya no se puede volar, no se puede grabar, no se puede hacer nada. Las mosquitas. No sé si era una mosca o una abeja. Me voy a dar cuenta cuando me pique.
¿Ve? Bien. Ahí se va haciendo, ¿ve? No, no, si esto de a poquito, ahí va. Esto es poco a poco. Con paciencia. Como decía mi abuelo, con paciencia y con saliva, un elefante... Bueno, no, mejor lo dejamos ahí porque... No, es muy picante para el canal. Y no quiero que me cierren el canal. La vida de camionero no es mala. Lo que pasa es que... Siempre en el camino van pasando cosas que complican y que por ahí hay veces que a uno lo hace pensar que tiene que renunciar o que se quiere apartar. Pero lo bueno es que se conocen muchos lugares, se conocen mucha gente, diferentes culturas. Y eso es lo que tiene de bueno. Hay que estar, por lo menos nosotros, que somos latinos, estar lidiando permanentemente con la discriminación. Eso es algo increíble. Parece mentira que en pleno siglo XXI, todavía acá en este país, hay discriminación. Es increíble, la verdad. Pero no se puede, que es así. Ellos están con eso. Están acostumbrados de esa manera, tienen esa cultura. Pero bueno, no se puede hacer nada contra eso. Ahí está, ¿ves? Grite, grite. Grite que se quema, grite. Tengo acá esta pequeña mesita que en realidad no es la mesa, este es el APU. Este es un sistema que tiene el camión para cuando duermo a la noche, apago el motor y esto se enciende. Entonces no duermo con el motor encendido. Entonces este APU me da aire acondicionado o calefacción en el invierno. Está bueno. Son aparatos caros, pero cuando lo compré venía en el camión. Instalar algo así cuesta más de $10.000. Una locura también. Ahí va, ¿eh? Y bueno, después solo queda comerlo, lo único. Y lavar todo, ¿no? Acá no voy a poder lavar nada porque acá no hay nada, pero cuando paro en un rest area o en un truck stop, aprovecho y lavo todo. Tendría que instalarle al camión un tanque de agua para poder lavar las cosas in situ. En donde estoy, ahí aprovecho y lavo todo. Pero tengo que ver dónde se lo puedo poner. Porque estoy pensando que si se lo pongo en el tráiler y tengo que dejar este tráiler y agarrar otro, se va el tanque de agua. No tiene sentido. Nunca hay que cortarlo el churrasco. Mucha gente lo corta en el medio para ver cómo está. Yo no recomiendo eso porque entonces todo el jugo, todos los componentes que tiene la carne adentro se van abajo y listo, se pierde. La carne se pone dura. Igual que una vez escuché de que dicen que la carne, una vez que está lista, hay que esperar de 5 a 8 minutos para empezar a comerla. Yo no prefiero eso. Yo prefiero que esos 5 u 8 minutos demorar en comerla y que esté dentro de mi estómago. Porque... de 5 a 8 minutos la carne se enfría. Y cuando se enfría la carne, ya está dura. Lo mismo que si la dejan pasar de cocción, se pone dura. Se pone como una suela la carne. A mí me gusta mucho el ají. Le pongo generalmente ají a todo. A mí me gusta, la verdad que está bueno. Le da buen sabor a todo. Estaría bueno unas tiritas de asado, ¿no? Poner acá unas tiritas de asado, un poquito de vacío. Alguna mollejita chiquita, eso tengo que ir a Walmart a comprar. Y aprovechar antes que se vaya el verano, porque si no, después cuando viene el invierno... Es decir, estar acá, en el pleno invierno, acá, si me toca estar acá, en este mismo lugar, en pleno invierno, en 15 minutos, que demora esto 20 minutos, quedo así duro, frisado, muerto, no. Y bueno, eso es lo que les decía de las libertades de este trabajo, que uno puede parar donde quiera, y descansar un rato, disfrutar de la naturaleza. A mí que me gusta, para mí está bárbaro. Después tiene, bueno, las otras cosas, ¿no? Que hay veces que como que no somos compatibles con muchas cosas que nos pasan. Pero no está malo. El trabajo como tal no está malo. Da ese tipo de libertades. Incluso cuando tomamos los 34 horas de descanso, lo que... se puede dejar el tráiler en un lugar, en un truck stop, y se puede ir con el camión a cualquier parte, a un hotel o ir al cine o no sé,
a un mall, a cualquier parte, a un lugar así, agreste, que uno pueda estar, si hay un lago al costado, quedarse ahí. Hay que estar pendiente de que te permitan entrar con el camión, porque si no te permiten entrar con el camión, no tiene sentido. Es simplemente para ver cómo está, le falta un poco todavía. Mucho no le falta, pero le falta todavía un poquito, ¿verdad? Con los ajíes de ahí arriba. El ají lo pongo así ahí arriba en la parte en donde está la pimienta para que tome un poquito de sabor a pimienta también, ¿ves? El ají. Del vapor que va saliendo del churrasco para arriba, sí. Lo que tiene de bueno al poner el ají, que el vapor como que lo va cocinando y le va dando ese sabor en la textura del sabor del ají de la carne. Está bueno. Eso pueden probarlo. Bueno, al que le gusta el ají, ¿no? Hay gente que le pone tomate también. A mí no me gustan todos. Inventos raros, no. Con esto es demasiado. Esta parte de acá, de Estados Unidos, la parte del oeste, que siempre digo que es lo más lindo que hay, es bárbaro para vivir. Pero al que le gusta el frío, si no hiciera frío acá y fuera así, seguro que estaría viviendo en este lugar, porque estos estados de acá, como dije, Wyoming, Utah, Colorado, Washington, Oregon, California, son estados bárbaros. Tienen unos lugares, la verdad que vi muy, muy bonitos para estar. Y bueno, y al estar todo acá, pueden ir a acampar, ir a los lagos, a pescar o ir de camping, se puede ir de camping. Acá hay lugares que uno va de camping y el mismo lugar tiene marcado un loop. Un loop, vamos a decir, es como un círculo, ¿no? Desde un punto A, todo el círculo hasta el punto B. En caminar todo ese círculo, eso se hace caminando, caminar todo ese círculo, hay veces que se demora 3, 4 días, 5 días, depende de la cantidad de millas que tenga el diámetro del loop. Y eso, uno va, estaciona lo que tenga, su casa rodante o RV, lo que tenga, carga la mochila, todo, y empieza a caminar todo eso. Y ahí atraviesa lagos, atraviesa cavernas, montañas, bosque de pinos, de todo. Ahí hay de todo, de todo. Y así, bueno, se pueden grabar buenos vídeos, sacar buenas fotos y estar ahí con la naturaleza. Eso está bárbaro. Eso es lo que se viene para mí en el futuro. Porque en realidad, trabajar y no parar de trabajar, no tiene tanto sentido. Está bueno, pero no tiene tanto sentido. Si en definitiva, al final del camino, no nos vamos a llevar nada. Lo único que nos vamos a llevar es las experiencias vividas. Y listo, nada más. Al principio uno piensa en tener el mejor auto, la mejor casa, en el mejor lugar, dinero en la cuenta bancaria. No digo que esté mal, y son formas de pensar, pero créanme que con el correr del tiempo uno se da cuenta de que la mayor parte de la vida uno la vivió pagando deudas, ¿sí? Deudas de carro, deuda de casa, deuda de todo, el mejor teléfono, la mejor cámara fotográfica, todo, todo. Lo mejor hay que pagarlo. Y tarjeta de crédito, no. Eso ya no va más para mí. No. No, porque se va la vida y no disfruta nada. Es decir, ¿qué disfruto de mi vida estando acá en el camión? ¿Cuánto manejo? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días, semanas, meses sin parar? Y no disfruto nada, no. Entonces, por eso digo, lo que quiero hacer en mi futuro es sí trabajar ahora para tratar de ahorrar un poco, pero en el futuro inmediato, no. Es, lo que pienso hacer es eso que les digo. Comprar un van, los que son step van, que son como los carritos de los vanes, los camioncitos estos de UPS o FedEx. Bueno, reformarlo todo adentro, hacerlo como si fuera una casa, con todo, con baño, con cocina, con dormitorio, con todo, y salir a recorrer todo el país. Y lo que quiero hacer es trabajar 8 meses y descansar 4 meses.
y esos 4 meses tomármelos en el verano para viajar en los estados que le dije que son los mejores para las vacaciones. Eso es lo que quiero hacer, es lo que tengo pensado y es lo que voy a hacer. Están empezando a llegar invitados, sin invitación. El que toca la carne muere. ¿Ve? Yo le corté un pedacito a la carne y lo puse aparte. A medida que se va cocinando estos pedacitos de carne, ¿ven? A medida que se van cocinando, de igual forma se cocina la carne. Entonces no es necesario estar cortando el churrasco ni nada porque más o menos uno tiene de guía esto. ¿Eh? Mm. Muy bueno. Todo esto mientras que se... Miren, está bueno. Si lo dejo un poquito más, se pasa y se pone duro. ¿Ven? Con el ají. Carne. Así que ahí. Gracias, Dios. Mm. Es lo más rico que hay. Quedó bárbaro. Ya con eso que probé, ahí está. Los ajíes ya están, la ensalada está, la carne casi que está. Así que ahora, que no venga nadie a molestar y hay que entrarle, a darle duro. Falta el pan. Tengo un problema con el pan. A mí me gusta tanto el pan, la verdad. No puedo comer sin pan. A mí me fascina el pan. Dicen que las harinas son malas. A mí me persiguen. Y lo peor de todo es que me alcanzan. Y me las como, completas. El pan es lo más rico que hay. Listo, terminado. Ahora de acá, a la tabla. Y de la tabla, acá adentro. Así que vamos a poner la tabla, porque ya, si no lo dejo un poquito más, la carne se va a empezar a poner dura y así como está bárbaro para comer. Así que vamos para la tabla. ¡Ja! ¿Cómo estuvo eso? Bien, ¿no? Eso no es magia. Miren cómo quedó eso, de primera. Ahora, saladita. Saladita ahí. Bueno, acá estamos de vuelta. Bueno, nada, para mostrarles, esto es lo que quedó de lo que había. El huesito estaba duro, si no le entraba también, pero estaba muy duro. Así que nada, todo rico, la ensalada, lo acompañé con una limonadita acá que me gusta, está muy buena, la recomiendo. Y bueno, nada, ahí a seguir ahora, tengo que recoger todo esto. O lavarlo todo, o buscar un lugar donde lavarlo, y me voy a buscar la carga. Así que en este fin de semana me imagino que voy a hacer unos cuantos videitos con el dron y a ver cuándo, si la próxima semana ya lo puedo postear. Así que nada, amigos, gracias por seguirme otra vez. Disculpe que no puedo subir a lo mejor muchos videos, pero no tengo tiempo y a veces tampoco tengo ganas, pero ya les dije eso varias veces. Acá, desde Washington, cocinando con Droni. Ese fue el episodio de hoy. Vamos a ver más adelante si se pueden hacer otro tipo de cositas y como para ir variando, a ver qué pasa. Gracias a los que se suscribieron. Denle like si les gusta el video. Y nada, ahí seguimos en la carretera, como hasta ahora, en la lucha. ¿Ok? Abrazo, se cuidan. Máscara para cuidarse. Y nada, nos vemos en la próxima. Gracias. Bye, bye.